tardes y calurosas tardes, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría que fuésemos capaces de darle otro fuerte aplauso a la compañía Vemos Teatro, que ha hecho una tarde agradable para los más pequeños, pero también para los mayores. Así que un fuerte aplauso para ellos por habernos divertido en este rato y gracias por compartir con nosotros. Vamos a ser bastante cortos porque yo creo que lo importante es, en el día de hoy, es inaugurar este nuevo parque infantil en el barrio de La Resbala para que los niños y niñas de este entorno y bueno, de quien nos quieran visitar, pues tengan un espacio de en torno a 250 metros cuadrados con toda la seguridad y los juegos que permitan disfrutar y a compartir junto a los amigos y amigas. Las inauguraciones son momentos de agradecimiento y a mí me gustaría pues empezar un agradecimiento a la arquitecta, redactora del proyecto, que ha sido una victoriera, a Remedios, por su magnífica organización, un espacio complicado. Ustedes recordarán que esto era un espacio que estaba completamente en desuso, un campo de bolas que no terminó de cumplir el objetivo, que estaba lleno de hierbas y ahora pues vuelve a tener un color ideal gracias a su organización, a la empresa también encargada de su ejecución, que ha sido una empresa también del municipio, a JJ, y después, como no, a los concejales, tanto de obras, al concejal de servicios, a la concejala también de bienestar social, que por suerte hace ya algún tiempo lo que era la antigua escuela unitaria también de La Resbala, que estaba en desuso, convertíamos en un servicio de día de menores. Por lo tanto, el barrio de La Resbala lo hemos enfocado a la zona más juvenil e infantil y seguramente también tenemos en nuestro debe el compromiso de intentar que en un corto espacio de tiempo pues podamos tener el tan ansiado polideportivo, que siempre lo hemos reclamado. Estamos ahora pues con las negociaciones de los terrenos oportunos. Esperemos que nos volvamos a ver pronto por aquí y podamos decir que estamos inaugurando el polideportivo del barrio de La Resbala. Estamos cumpliendo con este barrio, estamos intentando dar vida con los más jóvenes, así que muchísimas gracias a los vecinos y vecinas por hacérnoslo fácil. A veces, cuando tenemos alguna complicación, como la que hemos tenido con el auditorio, el cierre de la calle, pues uno vive momentos de tensiones, saben que siempre se cierra una calle para mejorar y ya por suerte está abierta al público y seguimos trabajando en lo que será el futuro auditorio. Y no me quiero olvidar pues en el agradecimiento pues a los trabajadores, está el encargado al fondo, Damián, encargado de obras, que hace un trabajo muy importante para que hoy esté todo perfectamente, al igual que María José, que también está por ahí, y Domingo, como responsable de cultura, para que este acto funcione. A la de dos y a la de tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!